Salva el avión. Vamos, Steel. Cae en la trampa. Max Steel. Justo en la mira. ¡Boom! ¡Venganza, bebé! Desde que salvaste a la ciudad de la tormenta tóxica de Toxon, las cosas han cambiado, Max. La gente conoce al héroe por sus acciones, no por sus palabras. ¿Satélites? Esas son mis órbitas solares. Generan energía para impulsar todas las operaciones Entech. ¿Por qué tendría que invadir Entech cuando yo soy Entech? ¡Yo soy Máquina! Estamos cerca de la montaña Gabriel, Max. Y aquí va el impacto número uno. El radio está alterando mi sistema de transmisión. No me puedo acercar más. Tu hiperciclo está en la bahía, listo para partir. A volar. ¿Sabes realmente qué me altera, Cytro? ¿Los superrayos de energía provenientes del espacio? No, que Ferrus piense que haría esto por fama. Bueno, claro que ser famoso sería genial, pero... ¿Qué es fama, Max? Tú sabes, cuando todo el mundo te reconoce y quiere tu autógrafo y ese tipo de cosas. Ah, la fama suena... buscando... ¿Divertida? ¡Max! ¡El primer rayo está incendiando edificios! ¡Tenemos que limpiar esa ciudad! ¡Date prisa! El calor seguirá aumentando mientras los rayos convergen. ¡No tienes tiempo! No necesito mucho tiempo, hermano. Parece como si esta ciudad fantasma estuviera abandonada hace años. Supongo que por eso nadie respondía al teléfono. Negativo, Max Steel. Mira. ¡Tenemos que sacarlo de aquí! Haciendo ese sujeto. Es como si supiera hacia dónde van los rayos. La temperatura alcanza los 600 grados, Max. ¡Tienes que salir de ahí! ¡Vamos, Cytro! Pero el... Max, ¿qué fue lo que pasó allá abajo? Bueno, el mundo oficialmente perdió una ciudad fantasma. ¿Y qué pasó con las personas? El lugar fue abandonado. Había un sujeto loco, pero estoy seguro de que logró escapar. ¿Y cómo explicaremos esto? Aquí Mike Nicholson con las últimas noticias. El experimento Entech destruye la comunidad del desierto. Se presume que son miles los muertos. Mi fuente secreta obtuvo estas... impactantes imágenes de la montaña Gabriel. Una ciudad pacífica que se encontraba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ahí no había nadie. Berto, comunícame con la estación de televisión. Eso intento. Las líneas están ocupadas. Pero la verdadera historia no se relaciona con Berto Martínez y sus rayos asesinos que acaban con las inocentes masas. Oh, no. Oh, no. Es mucho más que eso. Sencillamente se trata del intento de Entech por ocultarlo. Un oscuro asesino se dispone a limpiar el desastre, a silenciar a los sobrevivientes de la única forma que él sabe. ¡Oh! Lo tenemos. Logramos identificarlo. Deténlo justo ahí. Ahora acércalo un poco más. No. Es Max Steel.
¿Quién es este sujeto? Perdónenme, esto no es fácil. En verdad, yo quería creer en Max Steel, así como todos ustedes. Pero ahora... Ahora abrí los ojos. Abrí los ojos a la verdadera naturaleza de la maquiavélica organización ENTEC operando por fuera de la ley. No le respondemos a nadie. No le respondemos a nadie. No le respondemos a nadie. Ustedes lo escucharon con sus propios oídos. Max Steel solo se preocupa por sí mismo y obviamente no le importa a quién lastime. Aquí Mike Nicholson reportándose. La verdad, los hará libres. Si escucharon esta primicia por mí, Max Steel debe ser ajusticiado. Y ENTEC debe ser destruido. ¡No, alguien lo va a acabar! Habría preferido que no llegara a estos extremos, pero no tengo otra opción. Efectivamente, como imaginarán, ENTEC quedó en la oscuridad. Hasta nueva orden, necesitamos evacuar todas las bases. No pueden hablar ni comunicarse. Señor Ferrus, espere. No tiene que hacer esto. Y tú no tenías por qué caer en esa trampa, Steel. Pero lo hiciste. Y ahora aquí estamos. Con nuestra ropa sucia volando por el aire. Pero podemos vencerlos. Señor Ferrus, debe ver esto. Esto es increíble. Los rumores que salen de ENTEC que demuestran que la organización se está ocultando. Pero señor, usted dijo... ¿Cómo pudo saberlo? Pero esto nos hace preguntarnos algo. ¿Cómo podemos combatir un enemigo que no vemos? Suficiente, señores. No lo soporto. Oye, Berto, ¿en verdad te vas? Ferrus tiene razón, Max. Este lugar no es seguro. Lo mejor es tener cuidado hasta que esta cosa explote. Si es que explota. Escucha. Alguien grabó al interior de ENTEC. Aún no sé quién o cómo. Pero logré aislar el servidor que está retransmitiendo la información clasificada. Está encriptada, pero después de infiltrarla fue muy fácil reinvertir la señal y rastrear el protocolo para descubrir la dirección IP y aislar el punto de origen. Ah, tradúceme eso. Sé de dónde provienen las transmisiones de Nicholson. Buen trabajo. Buena suerte, Max. Nos vemos pronto. Eso espero, hermano. Es muy pronto. No está siguiendo el libreto. Aún estoy débil. Vulnerable. Un depósito de desechos militares en la jungla. Extraño, pero estas son las coordenadas que Berto me dio. Supongo que estamos buscando alguna especie de antena receptora. ¿O quizás muchas antenas pequeñas? Este radio se sintoniza en 300 GHz. Este de aquí también. ¡Eso es! Al unir todas estas señales, tienen la misma magnitud de onda. La fuente de Nicholson los convirtió en un transmisor gigante. ¡Alto! Queremos hacerte unas cuantas preguntas. ¡Controlo las máquinas! ¡Así que te controlo a ti! ¿Qué es
es esto? ¡Una fuente de poder! Dime qué poderes tienes. ¡Por aquí! ¡Máquino siente el poder! ¡Centro! ¡Y a Máquino le encanta! ¿Será que a Máquino le puede gustar esto? Está bien, Máquino. Sabemos que trabajas para Nicholson, así que dinos de una vez qué es lo que quieren. ¡Ja! ¡Yo soy el que hago las preguntas! ¿Qué es lo que quieres tú, Max Steel? Max Steel quiere ser famoso. Nunca dije eso. Exactamente. ¡Ja! ¡No tenías que hacerlo! Bueno, terminaremos la entrevista después, Steel. Tengo gente por engañar y un mundo por controlar. Oh, sí. ¡Fuera, Pegas! ¡Vamos, amigo! ¡Es hora de partir! No puedo hacerlo. Sigue adelante. Sí, bien. ¡Acción, turbo! Supongo que iremos a casa. Al parecer, nuestro amigo Máquino perdió una parte de su armadura. Tengo que asegurarme de que la recupere. ¡Vamos! Make so nice.